películas. Bueno, estamos hablando con una presunta colaboradora de... gruesa, grande. Así. ¿Qué, cuántos centímetros tiene el pequeño Nicolás? A ver, mínimo la cerveza y después cuento. Ah, sin cerveza no hay testimonio. No cuento nada. Es, no hay más. No hay más, ya creo se nota. Creo que la dama... Que eres gratis. O sea, nos decía la no, que se nos acabó el presupuesto. Nos decía esta mujer, nos decía que el pequeño Nicolás tenía una polla de 24 centímetros. 25. ¿Lo aseguras? Lo aseguro. ¿Seguro? Lo aseguro. ¿No te importaría que te hiciéramos un especial en televisión a testimoniando esto? Nosotros somos Friki Team. Friki Team. Bueno, porque lo busca un chico que es buena gente. Es buen chaval, si es amigo nuestro. Educado, culto, sí. De buena familia. Como nosotros. Hijo de un empresario. Es que no sé por qué le hace la vida triste. No sé. Hoy es un chico que se reunió, hizo ser mayor, pero tenía 18 años, era un niño. Y las cosas... Y un maricón viejo se enamoró de él, le chupó la polla, lo llevó, ya está. Pero no sería, ¿ese maricón viejo tiene nombre? Bueno, ella lo sabe. Pero no quieres hablar. Mejor no, o sí. Bueno, mejor no quiero. Es un alto cargo. Alto cargo del gobierno. Porque si Nicolás no hubiera tenido... Empieza con la letra R. R-ra-ra-a-a. Oye, si lo conoce, el marico que trabajó en Gran... estuve en Gran Urbana. En Gran Hermano. ¿Sí? ¿A qué te refieres? ¿A de Wikileaks? No, en Gran Hermano. Ah, vale. El mariconcito. El mariconcito, sí. Bueno. Sí, el que trabajó en Gran Hermano, el mariconcito. Sí, aquel, sí. ¿Tú estuviste en Gran Hermano? No, yo no he estado, pero yo mi vida es un reality. Bueno, veo que estás un poco cansado. La vida... ¿Y tú, por ejemplo? No, yo escucho. Yo pienso que la vida... Está grabando. Es una función y cada quien hace lo que tiene que hacer. Oye, cada quien se llega a buscar la vida. Claro, sí. ¿Quieres dormir en una casa? Tienes que buscarte la vida. ¿Y tú cómo te la buscas? Bueno, yo me la busco porque yo ahora tengo una vaga definitiva. Ajá. O sea, no necesitas estar con nadie. No, yo era antes la rica. ¿Cuánto dinero tenías? Millones. ¿Y sabes quién era mi padre? No. Uno de los hombres más ricos y más adinerados del mundo, del Jex. Jorge Tarquino Alaña Pérez Palacio. Buen dato. Los dueños del universo. En Ecuador somos una de las familias más ricas y más poderosas. ¿En Ecuador? En Ecuador. ¿Y el presidente de Ecuador tiene algo que ver en todo esto? No, ni siquiera nos conocemos. Ay, ¿cómo te llamas presidente de Ecuador? Yo me llamo Ventura. No, el presidente de Ecuador, ¿cómo se llama? Ah, Herrera no se llama. Chávez. No, Chávez. Ni Chávez, Chávez es de Venezuela. Venezuela. Sí, no me acuerdo ahora. No, oye, para hacer un reportaje hay que acordarse. Sí, la claro, verdad que... Claro, es que nosotros realmente nos movemos en la cloaca, en la mierda... ¿Y por qué me cogieron a mí? No, tú nos cogiste. ¿Yo? ¿Ustedes? Tú viniste, nos cogiste. Oye, que yo no tengo ganas de hablar de la vida de mis amigos. Solo nos interesa una cosa. ¿De qué conoces tú a Nicolás? A Nicolás lo conozco
en la Sorbona de París. Y ya está. Nicolás es muy inteligente. Sí. Es un niño maravilloso y es buena persona. No sé por qué se ha metido en este lío. ¿Y a mí cómo me ves? ¿Qué día siempre? Contigo eres un hijo de puta, ladrón, delincuente y de todo. Muy bien, muy bien. Eres observador a 100%. ¿Ves? Mira, felicidades por tu afirmación, porque es verdad que soy un hijo de puta, pero auténtico. No, pero mira, a mí me da pena lo que le está pasando. Sí, me da pena. ¿Y a mí? ¿No te da pena lo que me está pasando a mí? Ah, no, oye, ¿ustedes quieren saber la vida de...? Sí. Que un chico tan guapo, tan bello, tan divino, es una persona preciosa. A ver, yo solo soy un viejo hijo de puta. No, bueno. Yo soy marqués y baronesa y princesa. Pues tú eres una privilegiada, guapa. Bueno, porque yo tuve que vivir y andar todo el tiempo desnudo por las cloacas, alimentándome de mierda. Lo siento. Bueno, lo siento por ti. Pero a mí ni siquiera me da pena nada. Tuve que vivir en cuevas, con velas. Ay, pues yo tengo que brillar. Bueno, ya creo que ya podríamos, podemos despedirnos. Bueno. Un gusto. Mira, ¿quieres que te diga la cosa? Dime. Yo espero que lo absorbas de todo. Él ha sido un chico inteligente. Ha querido conseguir lo que ha querido, como toda. Te voy a decir un secreto. Nicolás está protegido por nosotros. Yo espero. Sí, sí, es verdad. No podemos decir... Él es el jefe. No podemos decir la ubicación. No me gustaría que le pasara nada. No le va a pasar. Él es del servicio de inteligencia de Argentina. No. Ha venido en un viaje especial desde Argentina. Para proteger y ahora tenemos una cita en nada, tenemos que ir a... Sí, tenemos que ir. No me gustaría. No le va a pasar nada. Es un buen niño. Está protegido. Nosotros lo protegemos. Es un buen niño. Y nos tenemos que ir ya. Un niño tonto. Sí. Es un niño tonto que pensó que el mundo estaba a sus pies. No, ya está, pero no me gustaría ni siquiera que lo lleve a la prisión. No. Y mira, nosotros somos participado en las cuerdas ocultas del lado de Pedófil Pan. Mira, si yo tuviera que pagar, pagarle la multa, se la pago porque yo tengo suficiente dinero. Soy la marquesa de tu taxi, baronesa y princesa. Bueno, lo malo es que por mucho dinero que tengas, esa protección no le va a bastar, porque hay mucha gente implicada. Pero cuando eres hable, todo el mundo se va a destruir. De eso no te puedo hablar. Todo el gobierno se va a destruir y todas las instituciones se van a destruir. Bueno, ha sido una entrevista difícil, sí, muy difícil, polémica, y bueno, dejamos en vuestras manos qué va a pasar a partir de ahora con ese hombre de 20 años. El pequeño Nicolás. Niño Nicolás, exacto. ¿Que la tiene de cuánto? De 25, ¿no? Sí. Bueno, nos despedimos con eso. ¿Y por qué me cogieron a mí?